la cooperación internacional, del Estado, etcétera, etcétera, sino que es importante que los movimientos sociales actúen autónomamente, ideológica, económica, etcétera, etcétera. Y el tema del racismo es para nosotros central como feminista decolonial. Y una de las cosas que como feminista decolonial también apostamos, digamos, es a cómo se construye el conocimiento. Es decir, históricamente nos dijeron que el conocimiento venía de la Ilustración. Parecería que no había nada antes de la Ilustración, 1789. De hecho, si vemos todo lo que hay aquí, ¿no?, en la biblioteca, la manera en que se coloca el conocimiento es un conocimiento ilustrado, donde la letra es fundamental. Por eso hablamos siempre de los letrados, ¿no? Y quien hace la nación parecería que son los letrados, o sea, todo lo que significa el saber. Y resulta que hay una serie de saberes que ha hecho la gente cotidianamente, si no vayamos a nuestros barrios, ¿no? O sea, la gente hace cosas, produce conocimiento, sin embargo eso no es reconocido ni en la academia, ni en las instituciones donde se concentra el conocimiento, y para nosotros es muy importante descolonizar el saber. Entonces, Esta presentación para mí es muy importante porque precisamente de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar fundamentalmente de los conocimientos que han producido muchas mujeres negras desde los movimientos sociales, que antes no se reconocía ni siquiera como teoría. Hoy sí, gracias a la lucha que muchas y muchos tenemos, inclusive dentro de la academia, para que eso se lleve a cabo. Pero son conocimientos que han sido históricamente desdeñados. Entonces, esta conferencia o esta conversación que vamos a hacer hoy se inscribe también en lo que Lander, que es un venezolano, llamó como, primero llamó para todo esto la colonialidad del saber, y para mí esto es una especie de descolonización del saber, ¿no? Por eso prefiero ponerme aquí, no en la mesa, porque yo creo que también esas cosas establecen una serie de jerarquías para podernos comunicar, ¿no? Entonces, cuando Maribel y yo estábamos pensando en el título, qué vamos a ponerle a esto, qué es de la ley, que no sé qué, en un momento yo digo, bueno, vamos a hablar del sentido político del afro. Porque el afro, aunque hoy es una moda, y hubo momentos que hubo... Yo te decía, mi idea inicial, ¿qué hay detrás del afro de Angela Davis? Exactamente. Entonces Angela Davis va a ser un punto para nosotros y nosotras, pero es un punto de referencia, es decir, no... Vamos a hablar de Angela Davis, porque además yo admiro mucho a Angela Davis, la tuvimos en Colombia en el 2012. Y hoy voy a presentar un video que hicimos precisamente para su bienvenida. Y además es un referente muy importante de varias de las luchas, ¿no? Inclusive de la articulación entre la lucha antirracista, la lucha antisexista, la lucha anticlasista. Pero no solamente ella, porque ya saben que cuando solamente pensamos en una persona, detrás de Angela Davis hay mucha gente. Hubo muchos movimientos y sobre todo mujeres que la antecedieron en términos de su lucha. Entonces, una de las cosas que generalmente pensamos cuando... miren, para mí el tema afro tiene una relación con la estética. La estética hace muy poco tiempo empezó a estudiarse, digamos. O sea, parecer una cosa normal, ¿no? De lo que era bello, de lo que era feo, etc. Sin embargo, hubo una serie de personajes, y solamente voy a mencionar dos en este caso, que empezaron desde la lógica ilustrada, occidental, blanca, ¿no? Europea, que cuando vamos a estudiar la estética siempre aparecen en los libros de texto. Uno de ellos es Walter Benjamin, que escribió este texto que se llama La obra de arte, la época de su reproductividad técnica, que escribió en 1936. Esta obra es muy interesante, no porque el tipo haya sido alemán, vamos a desdeñar, sino qué es lo que yo quiero problematizar con esto. Era lo primero, digamos, en ciencias sociales, si se busca quién ha estudiado la estética, uno de los primeros que sale igual que un alemán. Entonces, él decía fundamentalmente que no había una autonomía del arte, es decir, el arte en sí mismo llevaba una política, y él aprovecha para analizar todo lo que estaba pasando en las guerras y sobre todo en el fascismo de Hitler y Mussolini en este caso, y cómo había una lógica estética en este caso de la arquitectura. El arquitecto fundamental de Hitler fue Albert Speer, si alguien sabe un poco la historia de él, y él decía lo siguiente: la obra que vale por sí misma, perdón,
que es completa, eternamente autosuficiente, evade las preguntas éticas y políticas desatadas por la glorificación de un acontecimiento bélico, en este caso la guerra, que genera el exterminio de seres humanos. ¿Por qué él hace esa pregunta? Fundamentalmente porque se creía también que la guerra también era una cosa casi natural, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, en Hitler, tanto Hitler como Mussolini, empezaron a hacer una serie de edificios que, si ustedes ven, la mayoría de las ciudades donde nosotros estábamos, estoy hablando de arquitectura fundamentalmente, son de un tipo, ¿no? Donde está una plaza central, donde está el gobierno, donde está la parte jurídica, el Congreso, digamos, la toma de decisiones, y donde se erigen una serie de edificios que son generalmente fascistas. Eso solamente, miren, lo podemos ver en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, inclusive caribeñas. Por ejemplo, el obelisco. El obelisco es precisamente una expresión arquitectónica de la lógica fascista, que a veces lo vemos muy natural, y además que es totalmente falocéntrico, ¿no? Es decir, es por eso lo dicen el obelisco macho y el obelisco hembra, aquel obelisco que puede ser penetrada, ella, ¿no? Entonces, son lógicas fascistas, es decir, desde hace mucho tiempo se está estudiando el tema de la estética, y Walter Benjamin lo que hace es una relación con la arquitectura, lo que simbolizan, digamos, esos edificios, ¿no? Por un lado. El otro, que siempre encontramos en estudiar la estética y la política, es Jacques Rancière, que también ha hecho una serie de publicaciones donde quien estudia estética generalmente lo citan a él como uno de los pioneros, y donde él dice fundamentalmente cómo, es mucho más interesante, digamos, para mí la propuesta de Rancière, cómo la estética determina aquello que se presenta, aquello que aparece. Ella interviene en la delimitación del espacio y del tiempo, de lo visible y de lo invisible, de lo que es palabra y de lo que es mero ruido. El arte comparte con la política cierta incertidumbre con relación a las formas ordinarias de la experiencia sensible. ¿Qué yo quiero destacar de Rancière en este caso? Primero, el tema que no es solamente la palabra, es decir, la estética. Una de las ventajas que tiene la política de la estética es que no necesariamente estamos hablando de la palabra ni de lo escrito, sino de formas de manifestarse a través del cuerpo, y las feministas hemos dicho siempre que el cuerpo es un escenario político, es decir, así como el cuerpo fue explotado en época de esclavitud, ¿no? Ese mismo cuerpo es el cuerpo que hace la resistencia. Así mismo como el cuerpo ha sido objeto de violación, en este caso para las mujeres generalmente sexuales, ese cuerpo también se resiste a las violaciones. Es decir, el cuerpo no es un asunto anatómico, es un espacio político donde los seres humanos hacen, no hacen, dicen cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí lo interesante es eso que él dice, la incertidumbre con relación a las formas ordinarias de la experiencia sensible, porque la sensibilidad, aunque forma parte, digamos, de la subjetividad, esa subjetividad pasa por el cuerpo. Entonces, yo creo que aquí, relación entre sensibilidad política, estética y la forma de decir cosas, entonces ahí podemos ir entendiendo qué significado puede tener el tema afro, ¿no? En este caso, los peinados y toda cosa. Yo aquí traigo algunos ejemplos, porque bueno, eso lo dijeron, la lógica ilustrada lo dijeron estos alemanes, pero, alemán y francés, perdón. Pero históricamente, los pueblos han tenido manera de manifestarse, manera de conocer. Aquí yo traigo, por ejemplo, el ejemplo del chumbe, que es esta cosa que tiene esta mujer aquí amarrada, ¿no? Que aparentemente uno lo ve y uno dice, es una tira para amarrar, inclusive lo utilizan para cargar niños y niñas en sus espaldas. Pero el chumbe, y en este caso para los países guambianos que son indígenas de Colombia, ¿no?, tienen un significado que con la muerte, por ejemplo, ¿no? Las maneras en que se teje el chumbe tiene un simbolismo, digamos. Entonces, esa tira, que para nosotros aparentemente no tiene mucho sentido, que no sea amarrar cosas, cargar cosas, obviamente lo utilizan en la cotidianidad, tiene un sentido político para esa comunidad de manera particular, ¿no? Entonces, tiene una relación íntima con la muerte, ya que con esto se amortajaban los difuntos.
es como enterrar la vida, es decir, parte de la experiencia de la muerte, entierra la vida y darle continuidad también a la vida misma. Por eso se utiliza en las cosas cotidianas. Es decir, aunque tiene que ver con la muerte, se utiliza en cosas cotidianas, ¿no? O, por ejemplo, las mochilas que hacen los guambianos y guambianas en Colombia, que son las arahuacas. Entonces, ¿qué significan estas mochilas? Cada línea que está aquí significan los pensamientos que las mujeres van teniendo en la medida que ellas van, más bien, tienen los pensamientos y luego tejen los pensamientos. Entonces, eso obviamente el mercado hoy usted consiga mochila arahuaca ya en el mercado de Colombia, pero cada cosa que hace una mujer de esta no significa algo en la vida de la comunidad. Entonces, y eso es un objeto, digamos, estético en este caso, que sirve, bueno, para los arahuacos y arahuacas para cargar sus cosas, pero que ha sido muy importante, digamos, en la vida cotidiana. Arahuacos. ¿Estamos hablando de los mismos de arahuac de aquí? Parece que sí. Yo no soy ahí, no he utilizado eso, pero probablemente los arahuacos tuvieron mucho que ver con los arahuacos, que ya saben que vinieron de todo el sur. Pero bueno, eso hay que hacer una investigación que yo no le he hecho. Habría que ver. Una de las cosas interesantes de estas cosas es que las mujeres aquí son centrales. En la lógica, digamos, de construir un pensamiento, una estética basado en las comunidades, ¿no? O las mochilas guayú, que son las comunidades indígenas que están entre Venezuela y Colombia, donde cada mochila de esta tiene una serie de colores que tiene un mito, una historia, digamos, que aparentemente es el gualequero, que era una araña, le enseñaba a las mujeres cómo ir después, por ejemplo, de un encierro. Porque bueno, hay todo un... no lo voy a contar eso para no durar mucho, pero hay todo un... una historia, no, no es un mito, es realidad. Las niñas, por ejemplo, tienen que pasar un tiempo en el encierro. Y entonces cuando se le aparece, aparentemente, la araña calequero, que le dice, no te preocupes, que tienes que pasar por este momento, mejor teje tu pensamiento, que tiene que ver también con los arahuacos, con los arahuacos, y crea, es decir, cómo del encierro entonces se hace la creación, ¿no? Y una de las cosas más hermosas que... ¿Tú no andas con la tuya hoy? No, ando con la tuya hoy. Que son bellísimas, ¿no? Todas las cosas que hay. También ha habido movimientos históricos muy importantes a nivel mundial, ¿no?, que son propuestas fundamentalmente antisistémicas. Nosotros conocemos el movimiento hippie de los años 60, que nace en San Francisco, California, pero que se extiende, digamos, a nivel mundial, y que tiene una propuesta de no al consumismo, peace and love, contra la guerra de Vietnam, y empiezan a hacer una estética totalmente distinta, porque estaban en contra de la lógica dominante de la estética, digamos, que se estaba produciendo en ese momento, ¿no? Entonces se acuerdan de las vainas psicodélicas, un poco del rompimiento de los cánones estéticos que se hacía en ese momento. Entonces, es, digamos, por eso hoy todavía tú te viste de determinada manera, te dice, tú te viste como hippie, ¿no? Porque fue muy importante la estética, pero detrás de esa estética había toda una propuesta política, de organización social, de la vida, etcétera, etcétera. Otro de los que yo creo que tienen una estética muy impactante, aquí en el Caribe no tienen tanta fuerza, pero sí en América del Sur y en Europa sí, sobre todo por ella de Europa, son los anarquistas y lo que llaman los libertarios, pues a veces son diferentes, a veces no tanto. La propuesta es fundamentalmente estar, digamos, no estar en la lógica del Estado para hacer su política, que creen en la autonomía, y aquí la autonomía económica, la autonomía ideológica, etc., y generalmente visten de negro, ¿no?, como una manera de también, digamos, usar la creatividad de la oscuridad, como dicen ellos, que bastante racista esa lógica. Acordémonos que ese movimiento viene de Europa, donde en España fue bastante fuerte, pero digamos, hay una estética muy importante para los anarcas y los que hoy contemporáneamente se llaman libertarios, porque hay varias tendencias también en la tierra. Entonces, la estética ha sido muy importante para expresar exactamente lo que se quiere a través de la ropa, a través de los colores, etc. Entonces, eso como para dar una pequeña introducción para decir que hace mucho tiempo la estética ha sido muy importante para la política.
Y entendiendo que la política no la política en términos de en relación al Estado o cuestión partidaria, sino todo lo que la gente hace por mí. Y eso lo dijimos los periodistas hace muchos años, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con las mochilas, con toda esta estética, es también político, porque forma parte, digamos, de la producción de las comunidades para producir sus como visiones, para interpretar inclusive su vida, pasado, presente, futuro, para interpretar el tema de la muerte, etcétera, etcétera. Para entonces pasar al tema afro, ¿no? Lo afro como, digamos, como concepto, porque ya no es un prefijo, sino un concepto, viene precisamente de los afroamericanos. Es decir, es en Estados Unidos que se pone de moda y nos llega luego aquí. Hoy estaba yo con mi hermana y le dije, qué lástima que te vayas a Santiago porque ya tuvo afro, ¿no? Para que hablaran un poco de tu experiencia. Entonces, empezar diciendo esto, que lo afro es un concepto político que se deriva fundamentalmente de lo afroamericano. Y entonces, a partir de ahora yo voy a hablar de Angela Davis y lo que ha sido, dónde se inscribe Angela Davis. Y para eso, yo le voy a pasar un video que hicimos en el 2012, cuando recibimos a Angela Davis en Bogotá. La trajimos en la Escuela de Estudios de Género, donde yo trabajo. Hicimos una jornada amplia con ella, de discusión abierta, ¿no? Con seminarios y todo eso. Y la primera actividad que nosotros le hicimos fue una actividad cultural, porque la que organizamos eso fuimos fundamentalmente mujeres afro. Entonces organizamos una cantidad de compañeras afro de diferentes lugares de Colombia para recibir a Angela Davis. Y entonces esa actividad, que tenía toda una producción maravillosa, empezó con este video precisamente para contextualizar la persona que casi no conocían a Angela Davis y para darle también a ella la bienvenida. Entonces, un poco para que al final sepan que le damos la bienvenida y toda la cosa, pero es contextualizado, digamos, en ese... Sin de convertir esta experiencia en pensamiento, en teoría, en una suerte de cimarronaje individual y colectivo que ha servido de referente para tantas generaciones. De combatir la injusticia, muy inculcado por mi madre. Ha sido parte de mi vida y no sé qué podría haber sido de ella sin él. Lucha, ética, compromiso, acción, pensamiento, teoría. Son solo algunas palabras que condensan la experiencia, la historia y la propuesta de una de las luchadoras y pensadoras afroamericanas más significativas de nuestros tiempos, Angela Yvonne Davis. Mujer de manos alzadas, de risa consciente, de tez clara mezclada con pelo crespo, marcas que evidencian su posición como mujer racializada y sexualizada, desde donde se construye su propuesta de vida. For 16 months I spent in jail, I experienced some of what so many of my sisters and brothers have been experiencing for many, many years. Even if you committed murder, Ms. Davis will no longer receive the death penalty. There are 203 locations and 2 days of release going back. But now we have been being referred by the court. Not intend any rallies without court approval. At least send them to here. We cannot succumb to the notion of history that prevails in this country. And one of the reasons now I think that we're beginning to see a lot of black history is because they want that to be black history and just history, the past. Su historia es parte de una genealogía que recoge las luchas y pensamientos de muchas mujeres que le antecedieron, como Maria Stuart, Rosa Parks, Sojourner Truth y otras más contemporáneas como Audre Lorde, Bell Hooks, Patricia Hill Collins, Barbara Smith,
Sheldon Clare, Kimberly Cresham, quienes desde una experiencia situada articulando la raza, la clase, el género y la sexualidad, produjeron un pensamiento crítico, integral, novedoso, que une pensamiento y praxis, teoría y acción, dando lugar a lo que hoy se denomina el Black Feminism. Hoy, millones de mujeres negras, afrodescendientes de muchas partes del mundo, ven en ella su propia historia, en la que sin olvidar un pasado que remonta a la esclavitud transatlántica, marcan un presente racializado de resistencias, transformaciones, de creación y de vida. Significa para mí resistencia, libertad, emancipación, la lucha de una mujer de la diáspora afroamericana que ha logrado impactar en muchas personas, muchas mujeres jóvenes como yo. Creo que el ejercicio político académico que ella hace es profundamente interesante, apasionante y un ejemplo para las futuras generaciones. Por ejemplo, el ejercicio de presos políticos que ella tiene es muy interesante, y no solo, digamos, por el caso emblemático que ella suscitó y que fue para el mundo, sino por el ejemplo que ha sido repensarse un sistema capitalista, ¿sí? Repensarse el proceso, la hegemonía, el patriarcalismo en todos los aspectos, y cómo eso nos ha afectado y nos seguirá afectando si no tomamos conciencia social y una conciencia de género, de etnia, de liderazgo desde las mujeres. También hace, no sé, ella significa muchas cosas en mi proceso. Cuando la conocí, me identifiqué totalmente con ella por todo lo que ella es, por el solo significado de su cabello, por eso desde ahí decidí tener mi cabello natural. También es, no sé, yo quisiera cuando sea una de las grandes líderes de Colombia en el tema de la diáspora, ser como es. Para mí, que soy una aventura, yo sé, estoy segura de que todas las compañeras de todo el Pacífico, del Caribe, de todas las mujeres afrocolombianas que vivimos en este país, estaremos pendientes de lo que ella va a decirnos en su visita, y consideramos que tenemos muchas cosas que aprender y muchas cosas con las que vamos a compartir durante estos días. Decenas de murales, mantas, botones, escritos, poemas, canciones, la hacen rodar como una leyenda que traspasa fronteras reales y simbólicas, congregando a gente negra, mestiza, blanca, amarilla, en imágenes que representan la fuerza, la rebeldía, el grito de esperanza que desde una mujer se proyecta a muchas y a muchos. Angela Davis ha construido un legado vivo de una ética comprometida que relaciona teoría y práctica. La mujer que puso de moda el peinado afro. Así fue titulada una entrevista que se le hiciese en 1971 a propósito de la respuesta de un joven cuando se le preguntó si sabía quién era Angela Davis. El afro, un peinado que durante los años 60 fue una estética asumida por personas negras para contrarrestar la imposición de una estética eurocéntrica. Sobre ello, Angela Davis criticó la desvinculación que se hizo entre esta estética y su propia visión del mundo. El hecho de que el estilo de peinado se haya disociado del discurso ideológico y que haya sido un hito de peluquería lo que ha sobrevivido de aquella época, me resulta terriblemente descorazonador. Nada simple es sobrepasar la apropiación que hace el mercado de una estética que lleva consigo una ideología y una postura ética crítica. Su postura trasciende las identidades sin desconocerlas. Le interesa la construcción de una política que, sin olvidar quién se es y de dónde se viene, invita a la coalición política hecha por diversos sujetos y sujetas. More to learn from our younger sisters and brothers.
pensadoras que ha analizado profundamente el complejo industrial carcelario lo es sin duda Angela Davis. Sus análisis conectan este sistema con la industria militar, con la economía, con la política, con el racismo y el sexismo. A number of the women we interviewed, the women in prison we interviewed in the Netherlands, helped us to understand the implicit xenophobia that informed attitudes and behavior toward prisoners from South America. A Colombian woman pointed out that there was, she said, there is a lot of racism here. She said, if you're Colombian, if you're black or from another country, they don't give you anything. There's nothing for Dutch people to begin with in jail, and even less if they are Colombian, she said. Angela Davis nos ha ofrecido un sinnúmero de obras que contienen su pensamiento e historia de lucha. Angela Davis, una autobiografía, Si llegan por ti mañana, Mujeres, raza y clase, Legados del blues y el feminismo negro, Racismo enmascarado, Reflexiones sobre el complejo industrial de prisiones, entre tantos otros. Son textos de una gran calidad académica, investigativa y de una profundidad de análisis que es casi imposible no detenerse en cada párrafo para pensar, reflexionar, incluso para sentir muchos nudos en la garganta. Los planteamientos que ella hace en relación a la situación de las mujeres negras y la interpretación teórica feminista de la situación de las mujeres negras es totalmente aplicable y extensible a la situación de las mujeres campesinas, que es el campo en el cual yo me desenvuelvo. Entonces yo pensaba leyéndola, realmente cuando hablamos de la situación de las mujeres, en el mismo feminismo nuestro colombiano, inspirado en las teorías feministas norteamericanas, blancas y europeas, hemos dejado unas realidades que yo las he trabajado en cierta medida con campesinas, con afros, por supuesto, pero yo hablo más de campesinas e indígenas, que podemos pensar en las posibilidades de generar una serie de interpretaciones nuevas, diferentes. Yo creo que para nosotros es sencillamente maravilloso que esta mujer venga, porque a pesar de que sus planteamientos están hace ya varias décadas, al venir nos reactiva, nos reanima y se puede generar, y se está generando una serie muy interesante en la escuela y en Colombia, pienso yo. La venida de Angela Davis a Bogotá es un evento muy grato para el Centro de Estudios Sociales. Hay diferentes razones por las cuales estamos bien interesados en su venida. El trabajo de Angela Davis es seguramente relevante para un número de grupos de investigación del Centro de Estudios Sociales. Hay otra razón, diría, por la cual estamos muy interesados en su línea, y eso tiene que ver con el debate que se está dando en el Centro de Estudios Sociales sobre la relación entre academia y activismo. Claramente, Angela Davis es una figura icónica sobre la posibilidad de que los académicos tengan un papel activo en la forma de la sociedad y se definen sus maneras de ser y de actuar. Nos inspira a pensar cómo la academia puede lograr ser aún más relevante y despertar esas pasiones y esas expectativas en la gente que vive afuera y que quizás espera de los académicos. Por sus contribuciones teóricas y políticas, Angela Davis es hoy profesora emérita. Ha recibido numerosos premios y distinciones en muchas partes del mundo. Hace alrededor de 50 apariciones por año, hace más de 40 años, que van desde conferencias académicas a foros en distintas comunidades y lugares, incluyendo escuelas, cárceles, campus universitarios, centros comunitarios, nacionales e internacionales. The media, especially, have forgotten how to talk about issues of race in whatever
a story emerges that has something to do with race, it kind of, it's chaos. And that ought to tell people that we haven't yet dealt with race. We're not done. We're definitely not done. Querida, amada, admirada Angela Davis, profesora y activista, teórica y pensadora. Esta noche se encuentran aquí mujeres negras, raizales, palenqueras, afrodescendientes de distintas regiones de Colombia, feministas, maestros y maestras, activistas y trabajadores, intelectuales y artistas, estudiantes, profesoras y profesores, jóvenes y personas adultas, lesbianas, gays, trans, soñadores y soñadoras por un mejor mundo posible. En el corazón de cada uno y cada una hay una emoción compartida. Tú has sido capaz de reunirnos como se hace con un coro de distintas voces en distintos tonos, por tus luchas, por tus pensamientos, por tus reflexiones y tu compromiso. Bienvenida a Colombia, bienvenida a Bogotá, bienvenida a la Universidad Nacional de Colombia y bienvenida a la Escuela de Estudios de Género. Excelente. Casi todo, solamente sí. Quiero complementar algunas cositas que sería chévere para un poco contextualizar más. Si es que logro volver. Otra cosa. La asistente. Asistenta. Yo lo que quiero ir es otra vez. Yeah.